barquillo sin Jesús ya iba a naufragar, mi nauta no podía navegar. Toda mi ilusión se hundía en el mar, mis sueños en un solo arribar. El anchuroso mar agitaba mi bajel, las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón, visible vi a Jesús. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. Desfallecer, las olas afligían a mi ser. El infierno se abría y mi barca se hundía. Entonces yo clamé. Siempre unidos, gozándonos delante del Señor. Amén. Así es que, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Y puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, perdón. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Busque en su Biblia, hermanos, en el libro de Jueces. Gloria al Señor.
Libro de Jueces. Vamos a leer dos versículos, hermanos. Vamos a hablar con el tema Jehová Salom. Gloria a Dios. Libro de Jueces, capítulo 13. Perdón, capítulo 6. Jueces 6, y vamos a leer el verso 13. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Jueces 6, 13, y después nos vamos a pasar a Jueces 6, 24. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gloria a Dios. Ahora el 24, hermanos. Gloria a Dios. Y dice: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermanos. Bendito el Señor. Si usted, hermanos, lee en la parte de abajo, en lo último de abajo de su Biblia, en letras muy chiquitas, muchas de las Biblias, yo creo que todas las Biblias dicen, hermanos, el significado de esta palabra, Jehová Salom. Y el significado de esa palabra es: Jehová es paz. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y siempre ese es el tema, hermano. Jehová es paz. Alabado sea el Señor. Y Jehová Salom, estamos diciendo lo mismo. Gloria sea el Señor. Jehová es paz. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de los Jueces, hermanos, es uno de los libros, hermanos, más tristes de la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Y es el libro séptimo, comenzando desde Génesis hasta el libro de Jueces, es el número 7. Bendito sea Dios. Y todos sabemos, hermanos, que en la palabra de Dios el número 7 tiene un gran significado. El número 7, hermano, en la palabra de Dios es grande. Bendito Señor. La Biblia dice de que el Señor en 6 días hizo todo lo que ahora vemos. Alabado sea el Señor. Todas las cosas que Dios ha puesto, hermano, a nuestra vista, las hizo en 6 días. Pero dice la Biblia que en el día séptimo Jehová descansó. Alabado sea el nombre de Dios. Por ello el Señor llamó al día séptimo día santo y agradable para Jehová. Y ese día lo santificó el Señor. Bendito sea Dios. También la Biblia nos habla acerca del número 7. Que por medio del número 7, hermano, cayeron grandes muros. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, comandado por Josué, dice que el Señor les dijo: denle 7 vueltas a los muros de Jericó. Gloria sea el Señor. Y a la séptima vuelta, hermano, dice la palabra de Dios que los muros cayeron. Bendito sea el Señor. Ha sido un
gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero así como ha sido un número de victorias, también ha sido un número, hermano, de juicios también. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice en el libro de Apocalipsis, hermanos, que están las siete copas de la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Y así sucesivamente, hermano, el número 7 tiene significado grande en la palabra. Y este libro no es la excepción. Gloria sea al Señor. Ya que, hermano, en este libro encontramos reflejada la vida del cristiano de hoy en día. Alabado sea el Señor. Y no solamente del cristiano, sino de mucha gente. Bendito sea Dios. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios habla con Abraham, le da una promesa. Y esa promesa era que los iba a llevar a una tierra a donde fluye leche y miel. Bendito sea el Señor. Y este hombre, hermano, sale de su tierra, sale de su familia, puesta la mente y la fe en aquella promesa que Dios le había dado. Y se encamina, gloria sea el Señor, con su esposa y con las pertenencias, con sus cosas que él tenía, y emprende el camino. Gloria sea el Señor. Pero, hermano, al pasar el tiempo, él tiene a su hijo. Gloria a Dios. Y cuando él tiene a su hijo, él tiene, hermano, la responsabilidad de decirle a su hijo la promesa que Jehová de los cielos le había dado a él. Alabado sea el Señor. Y se la pasa de padre a hijo la promesa. Bendito sea Dios. Igual como nosotros, hermanos, en nuestra vida, cuando nosotros no habíamos conocido al Señor, y el día que conocimos al Señor, el Señor nos ha hecho una promesa también. La promesa es que nos va a llevar a un lugar, hermanos, de santidad. Bendito sea el Señor. Nos va a llevar a la tierra, hermano, celestial. Amén. A donde viviremos y gozaremos juntamente con el Señor. Amén. Esa promesa que le había dado a Abraham, hermano, era promesa en lo terrenal. Amén, amén. Tierra que fluye leche y miel. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Pero la que nosotros tenemos es espiritual, hermano. Amén. Que si morimos, hermano, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Y el día que nos toque partir, hermanos, vamos a estar con nuestro Señor en la patria celestial. Alabado sea el Señor. Y esta promesa que tenemos se la vamos diciendo a nuestros hijos, y nuestros hijos se la van a decir a sus hijos. Bendito sea el Señor. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Porque sus promesas, hermanos, se cumplen al pie y a la letra. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando Isaac, hermanos, tiene a sus hijos, hermanos, también le da la promesa a ellos. Bendito sea el Señor. Y hermano Jacob, hermano, tiene a sus 12 hijos, que son las 12 tribus. Y Jacob le dice también la promesa que Abraham le había dado a Isaac, y que Isaac le había dado a Jacob, y Jacob se la da a sus 12 hijos. Bendito sea el Señor. Esto iba de generación en generación. Gloria sea a Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el pueblo de Israel llega a las tierras de Egipto. Amén. Bendito sea Dios. Amén.
Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel llega de Egipto por medio de José. Amén. José, siendo vendido por sus hermanos. Amén, gloria a Dios. Llega, hermano, triste. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Llega José, hermano, con un dolor profundo dentro de él. Bendito sea Dios. Porque sus propios hermanos lo habían vendido. A unos mercaderes, a unos medianitas que iban pasando. Alabado sea el Señor. Sus hermanos querían matarlos. Pero Rubén intercede y le dice: no, no le hagamos tal daño, mejor vendámoslo. Bendito sea el Señor. Y sus propios hermanos lo venden y José llega como un esclavo de Egipto. Bendito sea Dios. Y estando en esa condición, hermanos, lo ponen en la plaza. En aquel tiempo así era, hermano. Amén. Ponían al esclavo en la plaza para venderlo. Amén. Gloria a Dios. Y llegaba el comprador y lo veía, lo tocaba. Le decía: abre la boca, enséñame los dientes. Amén. Bendito sea el Señor. Así como cuando uno va a la tienda, hermano, y ve una camisa y la ve de arriba para abajo, sí, le ve el número, le ve si es la talla suya, amén. Incluso hasta se la mide uno. Amén. Alabado sea el Señor. Porque cuando alguien va a comprar algo, le tiene que gustar. Amén. Gloria sea el Señor. Y así llegó Potifar a aquel lugar. ¡Aleluya! Y comenzó a contemplar a José. ¡Amén! Un muchacho hermoso. ¡Amén! Un muchacho que se cuidaba para el Señor. ¡Amén! Bendito sea Dios. ¡Amén! Un muchacho sobre el cual había dentro de él una gran promesa. ¡Amén! Bendito sea Dios. ¡Amén! Que si él se mantenía firme, el Señor me había prometido que iba a llegar a una patria que fluye leche y miel. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios, Jehová, es paz. Alabado sea Dios. A pesar de los problemas que tenía José, a pesar que se sentía traicionado, dentro de él había paz en su corazón. Alabado sea el Señor. Porque el que tiene a Dios, hermano, dentro de su corazón, pase lo que pase alrededor de él, dentro de él hay paz en su corazón. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, hermano, que llega José a aquel lugar, hermano, y todos sabemos que él se mantuvo firme, hermano. Gloria a Dios. Y al final, hermano, viene a ser el segundo después del rey. Bendito Dios. ¿Usted cree que no dio abundancia a ese hombre, hermano? ¿Usted cree que no dio él una tierra que fluía leche y miel? Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. En un desierto, hermano, en Egipto, bendito rey, este hombre, sus ojos veían leche y miel. Alabado sea el Señor. Leche y miel quiere decir abundancia, hermano. Alabado sea el Señor. De aquellas vacas gordas, hermanos, que dan bastantes litros de leche, bendito Señor. El dueño de esas vacas se siente alegre, porque esa vaca le da producción. Alabado sea el Señor. Eso significa leche y miel, hermano. Producción viene. Alabado sea el Señor.
bendiciones. Bendito el Rey. Y dice la Biblia, hermano, que muere José. Gloria al Señor. Todos vamos a morir un día. Gloria a Dios. Pero como dice un mensaje que predica nuestro hermano Mar, hermano, de que no tenemos que vivir con ese temor, hermano. Alabado sea el Señor. Que vamos a morir. Amén. Eso está seguro, eso está escrito en la palabra de Dios. Pero hermano, pero si vamos a estar con ese miedo que vamos a morir y que esto, que lo otro, hermano, y por eso, hermano, nos vamos a alejar del Señor. No se puede, amén. No se puede, bendito Rey. Gloria a Dios. No estamos en nada entonces. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que muere José y muere Faraón también. Bendito el Rey. Y ponen a otro faraón que no conoció los hechos de José. Bendito el Rey. Y este faraón, hermano, el faraón era el título que les ponían en aquel tiempo. Igual que hoy en nuestros días le ponen el presidente. Alabado sea el Señor. Y llega otro faraón. Y este faraón, hermano, era bien fuerte, bien duro. Gloria sea el Señor. Y comienza a esclavizar al pueblo de Israel. Y les comienza a poner tareas duras y difíciles. Bendito el Señor. Y cuando el pueblo llegaba a quejarse al rey, el rey lo que les decía era: ustedes, porque están de holgazanes que no quieren hacer nada, entonces les voy a poner más tareas para hacer. Alabado sea el Señor. Es que ellos, hermano, se habían equivocado quién pedir. Gloria a Dios. Se iban corriendo para donde el rey a pedirle. Pero no era ese rey que tenían que pedirle, sino que era el rey de los cielos que había que pedirle. Gloria sea a Dios. Bendito Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, le pedimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. No venimos y hacemos una carta para Donald Trump. No, hermano. Donald Trump lo que va a hacer es que va a echar la migración. Alabado sea el Señor. Así que ni se lo ocurre, hermano. Gloria a Dios. Hay que pedirle al que sabe todo. Gloria a Dios. Al que conoce los tiempos. Al que muda las edades. Él pone reyes y quita reyes. Bendito Señor. Él dice en la Biblia que Él se siente en el círculo de la tierra. Alabado sea Dios. Contrate con sus dedos, sí. Recoge todo el polvo de la tierra. Bendito sea Dios. A Él es que hay que pedirle. Bendito sea Dios. Al Dios no conocido, le dijo Pablo a aquella gente. Bendito sea Dios. He visto a los contornos, dijo Él, que le tienen. Tienen altares para todos los dioses. Sí, pero también vi un altar al Dios no conocido. De ese Dios quiero hablarle, le dijo Pablo. Del Dios no conocido, del Dios invisible, del Dios que no lo vemos, pero nos contesta. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que después el pueblo se acordó que había un Dios ahí arriba. Entonces le clamaron al Dios de los cielos. Y la Biblia dice que Dios oyó el clamor de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios oye el clamor de su pueblo, dice la Biblia que levanta y prepara a un hombre. Alabado sea el Señor. Un hombre llamado Moisés.
Señor. Y lo levanta en esos tiempos difíciles, hermano. Bendito el Rey. Y todos sabemos que saca al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y lo llevamos para una tierra que fluye leche y miel. Gloria sea al Señor. Y Moisés sabía la misma promesa, hermano, que se les había dado. Vamos a salir de esta tierra, les decía Moisés. Sí, amén, gloria a Dios. Pero al salir de la tierra de Egipto, hermano, que nadie se vaya a descarriar. Amén. Que nadie vaya a pensar dejar los caminos del Señor, les decía Moisés. Amén, Dios. Mantengámonos firmes. Amén. Gloria a Dios. Porque vamos para una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Si le somos fieles al Señor, vamos para esa tierra. Alabado sea el Señor. Pero en el camino, hermano, ellos, hermano, iban viendo las maravillas de Dios. Pero a pesar de eso, algunas gentes, hermano, se alejaban del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, que todo el pueblo se descarrió en cierta ocasión. Y comenzaron a hacerle culto a un becerro. Gloria a Dios. Incluso, hermano, Aarón y María hablaron en mal de Moisés. Gloria sea el Señor. Y la Biblia dice que María le pegó una lepra. Bendito sea el Señor. El Señor tratando con la gente, hermanos, en su grande misericordia. Gloria a Dios, para que entendamos, hermano, que no hay que salirnos del camino de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es que Dios es amor, hermano, pero también es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Y así, hermano, el pueblo de Israel veía las maravillas de Jehová. Veía, hermano, caer del cielo una cosa como semillas. Alabado sea el Señor. Y que después de eso tenían que llevarlas al molino. Y después de molerlas, de hacer un proceso, hacían un pan. Y ese pan le llamaban maná del cielo. Alabado sea el Señor. Después vieron, hermano, que venían unos pájaros volando en grandes cantidades. Porque el pueblo se quejó que ya no querían maná. Hoy queremos carne, decían ellos. Alabado sea el Señor. Entonces le dijo el Señor, entonces quieren carne, les voy a dar carne. Y se la voy a dar hasta que les salga por las narices. Alabado sea el Señor. Y fue así, bendito sea el Señor. A pesar de que iban en el desierto, ellos veían que fluía leche y miel en el desierto. Gloria sea el Señor. El Señor le dice a Moisés, háblale a la peña, háblale, ella entiende la peña, háblale. Dijo Moisés y le agarró, ¡pum! ¡Pum! Le pegó. Bendito sea el Señor. Y por causa de eso, Moisés, hermano, no entra. Alabado sea el Señor. Pero a pesar de eso, como el Señor es amor y quería a su siervo, la peña derramó agua. Bendito sea el Señor. Y el pueblo bebió del agua. Aleluya. Alabado sea el Señor, nuestro Dios. Bendito el Rey. Cuando muere Moisés, queda Josué como sucesor. Moisés le había dicho al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Bendito Señor, porque el Señor le dijo, voy a mandar a mi ángel. No, le dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques mejor, Señor. Gloria a Dios. Y cuando Josué queda como sucesor,
el Señor habla con Josué y le dice a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que no era bonito eso, hermano? Gloria sea al Señor. Pero había requisitos que cumplir. El Señor le dijo: solo te pido. ¿Qué es eso? Hay un precio, hay un requisito. Alabado sea el Señor. El Señor nos pide lo mismo a nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Solo te pido. Oiga bien lo que nos pide el Señor. Que sea fuerte. Amén. Alabado sea el Señor. Y que sea valiente. Amén. Bendito rey, el Señor. No temas ni desmayes. Amén. Porque yo estaré contigo. Amén. Gloria a Dios. Todos los días de tu vida. Alabado sea el Señor. Que dice
ocasión le dice Caleb a Josué, entrégame el monte. Gloria a Dios. Porque ahorita me siento con las fuerzas, le dijo, de 40 años. Me siento fortalecido, alabado sea el Señor. A pesar de que ya estaba con su edad avanzada, hermano, él se sentía con fuerzas ese hombre. Bendito sea el Señor. Pero Josué le dice, pero hay gigantes allí. Entrégame el monte, le decía él. Bendito sea el Señor. Si Jehová va conmigo, decía él, ¿quién contra mí? Alabado sea Dios. Oh, bendito rey. Pero es que este hombre se mantenía firme, hermano. Sabían que habían creído en el Señor. Sabían que no podían retroceder. Sabían que tenían que ser firmes en su palabra. Alabado sea el Señor. Bendito Señor. Alabado sea el Señor. Pero después que muere Josué, hermano, comienza la decadencia en el pueblo de Israel. Comienza la tristeza. Alabado sea el Señor. Comienza el libro de los jueces. Bendito sea Dios. Si usted lee el libro de los jueces, hermano, dice que muriendo Josué se quedan sin alguien que los dirija. Alabado sea el Señor. Por eso es muy importante, hermano, nuestros pastores. Es muy importante. Por eso es importante que nuestro hermano nos traiga la palabra de Dios. Nuestros hermanos que predican también. Porque por medio de la palabra de Dios, hermano, nosotros no nos salimos del camino. La palabra nos va ayudando, nos va encaminando. Nos dice, esto está malo. Esto está bueno. Así como va, va bien. O si no nos dice, así como va bien mal. Bendito el Señor. Ella es nuestra consejera. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Pero dice la Biblia que comenzando el libro de los jueces, hermanos, y murieron los grandes dirigentes. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que la gente, el pueblo de Israel, como no tenían a nadie que los dirigiera, hacían lo que ellos mejor les parecía. En pocas palabras, hacían lo que les daba la gana. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. O sea que se descarriaron. Gloria a Dios. Y era cuando más se tenían que afirmar en el Señor. Bendito el Señor. Era cuando ellos más tenían que buscar de Dios, pero más se alejaron de Dios. Alabado el Señor. Y el Señor, hermanos, si usted lee en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 1, comenzando el libro de Jueces. Bendito Señor, dice la Biblia que se les aparece un ángel, el ángel de Jehová, se aparece en Boquín, gloria a Dios. Dice la Biblia de que este ángel de Jehová, hermanos, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto, oiga bien lo que les dijo el ángel, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado, oiga bien, de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Gloria a Dios. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra.
cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Imagínense. ¿Por qué habéis hecho esto? Gloria a Dios. Aleluya. El ángel les está recordando. Bendito sea el Señor. Y les está diciendo que era el ángel de Jehová que los había sacado de aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y les había dicho el pacto que habían hecho. Que ellos tenían que derribar los dioses ajenos. Pero el problema es que ellos no habían cumplido. Gloria sea al Señor. Lejos de cumplir, habían desobedecido. Y dice que el ángel les dice: y estos dioses ajenos, paganos, van a venir a ser tropezadero para vosotros. Bendito Señor. Gloria a Dios. Por causa de ellos, yo los voy a entregar en manos de vuestros enemigos. Alabado sea el Señor. Y por causa de ellos, el pueblo de Israel, hermano, caía en manos del enemigo. Bendito Señor. Caían constantemente hasta que se acordaban del Dios de los cielos. Clamaban al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos les levantaba a un juez. Les levantaba gente valiente. Bendito el Señor. Amén. Les levantó a Sansón. Amén. Bendito el Rey. Dios. Les levanta, hermanos, a Sangar. Alabado sea el Señor. Les levanta a muchos hombres, hermanos, que los sacaron de la prueba, de la dificultad. Saca, hermano, también Barak junto con Débora. Alabado sea el Señor. Al pueblo de Israel de aprietos. Gloria al Señor. Pero el problema es que cuando ellos salían del problema, se olvidaban del Señor y volvían a caer en el problema. Bendito sea el Señor. Y esa es la triste realidad que sucede a veces en el cristiano. Alabado sea el Señor. El Señor ayudándonos, agarrándonos de la mano. Bendito aquí, hijo. Lo lleva de la mano. Nos pone por el camino derecho. Gloria a Dios. Pero después se nos olvida de las maravillas de Dios. Cuando tenemos lo que queremos, hermanos, se nos olvida. Gloria a Dios. Una vez teniendo el trabajito por el cual pedíamos, se nos olvidó que nos dio ese trabajo. Alabado sea el Señor. Para siempre, amén. Una vez obteniendo, hermano, las cositas que, por las cuales hemos clamado, le hemos pedido, Señor, ayúdeme. Señor, ya va a ver que le voy a servir bien. Señor, ya va a ver que yo me voy a portar bien. Alabado sea el Señor. Una vez el Señor nos da eso, se nos olvida. Alabado sea el Señor. Y ahí andamos de altivos, gloria a Dios. Amén. Y ya nos creemos mucho. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Jesús. Y cuando el Señor nos ve así altivos y que nos hemos crecido mucho, nos pone otra vez en prueba. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Es para que nos acordemos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pues en el capítulo donde hemos leído, bendito el Rey, capítulo 6, comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Bendito Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces Jehová dice: entonces Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Si ve que el número 7 siempre está en la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor, el
su grande misericordia entrega al pueblo de Israel en manos de Madián por 7 años. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por cuántos años el Señor va a entregar toda la tierra en manos del coronavirus? No sabemos. No sabemos por cuántos años. Amén. Gloria a Dios. Pero sí sabemos por medio de la palabra de Dios que un día eso se va a terminar. Amén. Porque dice la palabra de Dios: pasará los amén. Cielos amén. Y la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo de ser no sabemos? Amén. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos más del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Por 7 años los entregó el Señor, dice. Y el pueblo pasó atribulado. Amén. Dice de que por causa de Madián se hicieron cuevas. Bendito sea el Señor. Por causa del coronavirus, muchos se han enjuagado. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque queremos tanto esta vida, hermano. Amén. Mire, apreciamos tanto esta vida. Amén. Bendito sea el Señor. Ahorita en el trono está el probado, dice. Gloria a Dios. Pero así como es él, que hoy dice una cosa, mañana otra, quién sabe. Gloria a Dios. Pero ahí dicen que está el probado. Gloria sea el Señor. Apreciamos tanto la vida, hermanos. Gloria a Dios. Pero antes de esta cosa, de esta pandemia, nos parábamos aquí en los púlpitos y decíamos, hermanos, que nada nos va a separar del amor de Cristo. Aleluya. Bendito Rey. Gloria a Dios. Ni pruebas, ni tribulaciones, ni hambre, ni peste. Amén. Ni nada que sea forjado me separará del amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es verdad, nada de eso lo separó. Fue un virus. Gloria a Dios. Bendito Rey. Fue una cosa que ni siquiera dice ve. Alabado sea el Señor. Ahí le han sacado una foto, se dejó ver, dice. Pero en un microscopio. Bendito Rey. Y sale con el pelo parado, dice. Por eso le pusieron el coronavirus. Alabado sea el Señor. Y ahí está que por causa de Madián se encuevaron, dice. Alabado sea el Señor. Por causa de Madián ya no podían hacer sus actividades, lo que hacían siempre. Bendito el Señor. Ya no se podían, hermanos, reunir. Gloria a Dios. Porque había un temor grande en ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia nos habla que en cierta ocasión un joven llamado Gedeón, gloria al Señor, le estaba ayudando a sus padres. Dios bendiga a los jóvenes que ayudan a sus padres. Alabado sea el Señor. Hay que sacar la basura, hijo. Amén. ¿No? Se oye. No se oye, hermano. Aleluya. El cumbo, la basura. No se oye nada, hermano. Ahí está un azul que está reciclado. Oh. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay que pasarle la escoba allá a la cocina. Nada más. Gloria a Dios. Los platos, los platos. Bendito Señor. Gloria a Dios. Pero este joven, dice la Biblia,
Gloria a Dios, estaba trabajando. Estaba en un lagar. Alabado sea el Señor. Y en ese lagar, hermano, era donde se pisa la uva, a donde machacaban la uva. Gloria a Dios, para sacar el vino. Pero él lo estaba usando para otro propósito, por causa de Madian. Porque dice la Biblia que los madianitas llegaban, hermanos, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, llegaban y hacían estragos en aquel lugar. Le llevaban todo, bendito rey. Le llevaban la producción de la tierra, le llevaban los asnos, los bueyes, le llevaban la vaca, le llevaban todo, bendito Señor. Los dejaban sin nada. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que el pueblo clamó a Jehová. En el verso 6 dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire qué bonito. Entonces, cuando uno le clama a Jehová, hermano, dice que se paró un profeta. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno le clama a Jehová, se para un profeta, la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y el profeta le dio una palabra a ellos. Amén. Gloria a Dios. Y les dice las mismas palabras que el ángel les había dicho. Mire, yo os liberé de mano de los egipcios, mire, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Bendito sea el Señor. Es que ese es el problema, hermano. Ese es el problema cuando nos alejamos del Señor. Gloria a Dios. Pero después de eso, dice la Biblia, que cuando estaba Gedeón trabajando, dice, vino un ángel, el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Este Joás era el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea que había un temor. Gloria a Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Mire, varón esforzado y valiente. Alabado sea el Señor. Jehová está con nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Jehová está con usted, está conmigo. Pero si le obedecemos a su voz, gloria a Dios. Pero si nos apartamos de los caminos de Él, Él también se aparta. Bendito sea Dios. Entonces Gedeón le dice: mira la respuesta de Gedeón hacia el ángel. ¿Por qué me dices que Jehová está con nosotros? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué dices esas palabras? No es lo que está sucediendo. Los madianitas nos quieren acorralados. Sí, amén, amén. Junto con ellos vienen los amalecitas. Junto con ellos vienen los hijos del oriente. Amén. Y lo poquito que logramos sembrar, nuestros animalitos, lo que tenemos, la producción, lo poquito que Dios nos ha dado, vienen ellos y se lo llevan. Alabado sea el Señor. ¿Por qué me dice que Jehová está con nosotros? Gloria sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Pero decimos a veces a reclamarle al Señor, pero no vemos nuestros errores. Pero no vemos que nos hemos alejado del Señor. Bendito sea el Señor. Y le dice Gedeón: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido él? ¿Y dónde están sus maravillas? Imagínense. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde están sus maravillas? Le dijo él. Que vuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de Madián, de los madianitas. Imagínense, él preguntaba: ¿dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? Que Jehová nos había sacado de Egipto. ¿Será que Jehová nos ha desamparado? Decía él. Alabado sea el Señor. ¡Gloria! No, le dice el ángel, no, Jehová no. Nos ha desamparado. Bendito sea el Señor. Lejos de eso, el ángel le dice: y mirando Jehová, bendito el Señor, le dijo: ve con esta tu fuerza. Gloria a Dios. Y salvarás a Israel. O sea que el Señor estaba viendo en este muchacho algo que iba a acontecer en el futuro. Bendito sea el Señor. Ve y con tu fuerza vas a salvar a Israel. Y lo vas, y vas a derrotar a Madián como quien derrota a un solo hombre. Uno contra uno. Pero esa gente era, dice la Biblia, si usted lee antes de esto que estamos leyendo ahorita, hermano, dice de que cuando ellos se juntaban, se veían como que eran langostas, alabado sea el Señor, y les llegaban y les comían todo, bendito sea Dios, no les dejaban nada, gloria sea a Dios. Ve y con tu fuerza salvarás a Israel de manos de Madián. Yo te no te envío yo, le dice el Señor. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que de mi familia, y ahí le dice que de la familia de Manasés, ellos eran de la tribu de Manasés, yo soy el más pequeño, le dice él, y de la familia de mi padre el más pequeño. Bendito sea el Señor. No, ve, le dijo el ángel. Respondió el ángel: yo te ruego que si te ha hallado gracia delante de ti, le dice Gedeón, delante de ti me dé señal que tú has hablado conmigo. Bendito el Señor. Y Gedeón dice que le dijo: permíteme traerte un presente. Gloria a Dios. Corrió Gedeón, fue a preparar un cabrito, fue a preparar panes y levadura. Le trajo un efa de harina y aceite. Alabado sea el Señor. Y preparó todo Gedeón, y el ángel de Jehová lo esperó. Bendito sea el Señor. Que cuando usted y yo estamos dispuestos a servir al Señor, hermanos, y hacer bien las cosas en el Señor nos espera. Bendito el Señor. ¿Usted cree que en un ratito preparó todo eso Gedeón? Preparó, dice, panes sin levadura. Solo con eso, eso es un proceso, es un tiempo. Alabado sea el Señor. Preparó, cocinó un cabrito. Eso no lo hizo en 5 minutos, hermano. Gloria a Dios. Más en aquel tiempo que ellos estaban escondidos. Y que, hermano, para encender la hornilla tenía que estar trabajando duro, buscando leña, viendo que el fuego no se la apagara. Alabado sea el Señor. Poniéndole gusto a la comida. Las hermanas saben de eso.
alabado sea el Señor. Lleva tiempo, pero Dios nos espera, porque Él es amor. Bendito el Señor. Y dice la Biblia que cuando Jeroboam llega con todo lo que le había preparado, el ángel le dice: ponlo en esa peña. Y cuando Jeroboam lo pone en la peña, la Biblia dice que el ángel andaba un báculo, como un bastón. Gloria a Dios. Y con ese báculo tocó la carne, tocó la harina, tocó las panes. Alabado sea el Señor. Y cuando los toca, la Biblia dice que salió fuego de aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y consumió todo. Eso quería decir que la ofrenda había sido agradable delante de los ojos de Jehová. Bendito sea el Señor. Que el Señor había aceptado que aquella ofrenda. Gloria a Dios. Cuando Gedeón ve aquello, Gedeón se preocupa, se aflige. Y le dice: ay, Señor mío, este día he visto el ángel de Jehová cara a cara. Bendito sea el Señor. Él tenía miedo que iba a morir. Porque ¿quién ha visto a Jehová que no haya muerto, hermano? Gloria sea al Señor. Pero el ángel le dice: no te preocupes, no morirás. Alabado sea el Señor. Y por ello Gedeón le pone ese lugar Jehová Salón. Jehová es paz. Bendito sea el Señor. Jehová es paz en nuestras vidas. A veces preguntamos lo mismo que dijo Gedeón, hermano: pero ¿y a dónde están las maravillas? Bendito sea el Señor. ¿A dónde está lo que nuestros padres nos contaban? Que ellos, estando en el Evangelio, tuvieron grandes bendiciones. Y yo veo que yo nada, dice una vez. Gloria a Dios. ¿Será que Jehová nos ha desamparado? No, hermanos. Jehová no desampara. El que desampara, o prácticamente el que se aparta, somos nosotros. Gloria a Dios. Solamente tenemos que recordarnos, hermanos, las grandes bendiciones que hemos recibido, hermanos. Alabado sea el Señor. Que Dios, hermano, ha abierto puertas a donde nadie pudo haber abierto. Él ha abierto, hermanos. Gloria sea a Dios. Que nosotros pensábamos que el problema que teníamos era muy difícil y yo no voy a salir adelante, decía uno, pero Dios nos sacó adelante. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que Jehová no es paz, hermano? Bendito sea Dios. Jehová ha sido paz en nuestras vidas. Jehová seguirá siendo paz en nuestras vidas, hermano. Alabado sea el Señor. Gedeón le decía estas palabras, pero más sin embargo el Señor no le hizo caso. Gloria a Dios. Porque Dios sabía lo que había hecho con su pueblo, hermano. Pero el pueblo se había alejado, hermano. Pero en esta ocasión iba a usar a este muchacho para sacar al pueblo de Israel de aquel hoyo donde habían caído. Gloria sea al Señor. Y nosotros, hermanos, nosotros hemos obtenido grandes victorias. Y las vamos a seguir obteniendo. Bendito sea el Señor. Pero si no nos alejamos del camino de Dios, si le somos fieles a Él, Él es fiel con nosotros. Y un día vamos a llegar a la patria celestial. Gloria a Dios. Porque Dios cumple sus promesas. Bendito sea el Señor.
Él ha sido paz en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Bendito sea el Señor. Cuando hemos necesitado más de Él, ahí ha estado Él. Él no nos ha desamparado. Bendito sea el Señor. Él va a estar siempre con nosotros, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué preguntarnos, será que el Señor nos ha dejado? No, hermanos. Dios no nos ha dejado. En medio de esta pandemia, Dios está con nosotros. En medio de todo esto, hermano, a nadie, gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Bendito sea el Señor. Dios ha sido paz para con todos. Y lo va a seguir siendo. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Y espero que me hayan entendido. Que Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios.